Estamos de regreso y con nosotros el subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Daniel Hernández Ruiz. Siempre es un gusto tenerlo aquí, siempre trae información interesante. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, muchísimas gracias. Siempre con el placer de estar contigo y con tu público. Hoy tuvimos noticia de varios eventos. El gobernador Miguel Márquez estuvo en León. Es una gira en buena medida educativa, ¿no? Entiendo. Es correcto. Así es. El día de hoy, se hizo la inauguración de la secundaria técnica número 20. Prácticamente, estamos declarando la escuela más grande, secundaria más grande del estado. ¿Una secundaria de nueva creación? Es una secundaria de nueva creación, aunque ya venía funcionando. Teníamos, desafortunadamente, los jóvenes metidos en un terreno en donde había aulas móviles, porque bueno, ya había una alta demanda en esa colonia de Villa de San Nicolás y para una reaccionar. Colonia relativamente nueva, ¿no? Sí, Villa sí, sí, así Villa es. San Nicolás. Es correcto, de rápido crecimiento, y es así entonces que pues reaccionamos. Desde 2013 se iniciaron las labores para la construcción de esta escuela. Desafortunadamente, bueno, la zona en donde teníamos el terreno, donde se nos donó el terreno, pues presentaba algunos problemas de orografía, de lo cual pues se llevó más tiempo del estimado para que se pudieran hacer la construcción de esta escuela, la cual quedó. O sea, los chicos estaban ya en estas aulas móviles, que luego de repente te salen fotos ahí en los periódicos donde te critican mucho, pero efectivamente, pero se está recibiendo la atención, ¿no? Así que reaccionamos inmediatamente para garantizar, como lo marca la Constitución, el servicio educativo. No son las mejores condiciones, pero se dieron los recursos, se proveyeron los recursos desde el año 2013, se iniciaron las labores de licitación como lo marca la ley, y ya finalmente nos han entregado la secundaria. Está funcionando al 100%, se está estrenando, está la verdad increíble. Los nuevos diseños que hemos pactado con el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, con el ingeniero Pedro Peredo, pues nos permiten ir incluso a la vanguardia en cuanto al diseño de estas escuelas, su funcionalidad. Ya tienen luminarias, por ejemplo, ahorradoras de energía. Solares, efectivamente. Hay espacios recreativos, hay espacios para los talleres muy modernos, las aulas también sumamente espaciosas. Absolutamente equipadas. Prácticamente equipadas. Hoy que se cortó el listón. Así es. ¿Por qué es la más grande del estado? ¿Cuántos alumnos capta? Son alrededor de 1,600 alumnos que tenemos. Normalmente una 18 secundaria. 18 aulas, es una escuela completa y aparte pues tiene todos los espacios que se requieren. ¿Dos turnos hoy en día también? Es dos turnos, efectivamente. ¿Y los niños que acuden son los de la zona, supongo? Sí, de la zona, y llegan de zona, de esa zona llegan también de algunas comunidades cercanas. Porque, la demanda ya no era suficiente y es la respuesta que damos. Bueno, y León es grande, debe tener también otras necesidades. Me imagino que están construyendo otras escuelas. Sí, por supuesto, hay otras escuelas que se están construyendo, incluso se están proyectando. Por ejemplo, estamos también buscando el terreno para la construcción de un CAMP, que es un centro de atención múltiple en donde se da también educación especial. Entonces, sí hay varios proyectos. Lo difícil en el municipio de León es pues conseguir los terrenos que den las características con seguridad, con cercanía a donde está la demanda, pero estamos en eso. Oye, ¿y cómo van desde la óptica de ustedes? Sé que no es la responsabilidad. Las famosas escuelas de vanguardia, las superescuelas que impulsa el municipio, la alcaldesa Bárbara Botello, ¿y qué noticias? Ahí todavía no funcionan, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, mira, una de ellas, la de las joyas, esa, por ejemplo, pues el servicio no se ha interrumpido. Los alumnos también los colocamos en estas aulas, vamos a decirlo, temporales. Ahí les tocó a ustedes la bronca. Lo repartimos, ¿eh? Hasta eso sí hubo la cercanía con el municipio y ha habido buena comunicación en ese sentido. Ellos pusieron un número de aulas, nosotros pusimos el restante en un terreno cercano donde está la escuela. Y no se ha interrumpido para nada el servicio educativo. Incluso la construcción ya más fuerte, vamos a decirlo, de tirar las aulas, comenzó en periodo vacacional. Es primaria. Esta escuela es primaria, también es de doble turno, también es una escuela muy grande. Tengo yo reserva de luego verificarlo, pero ya que estaban por el 40-50% más o menos de la construcción, pues esperamos ya que finales del año. Antes de que se vaya. Finales del año se puede estar entregando esta obra. La otra es en la Jacinto López, en donde pues todavía ya está por nuestra parte, ya fue aprobado el proyecto se ha recibido, el terreno tiene las características, por nuestra parte están todas las aprobaciones, ya nada más es del municipio pues esperar su arranque de vida. Daniel, y sabemos que están modificando algunas de las
condiciones para mejorar, supongo, de la inscripción anual en la educación básica. Platícanos. Es correcto. Mira, nosotros tenemos, somos de los pocos estados del país en donde arrancamos un sistema de inscripción anticipada. ¿Qué significa esto? Que en la semana siguiente, que es del 20 al 24, pedimos a los padres de familia de los niños y de los alumnos que están en tercero de preescolar y en sexto de primaria, que elijan la escuela del siguiente nivel. ¿Sí? Justamente la siguiente semana. Ya bastante, bastante anticipado. Bastante anticipado. Eso nos permite muchas cosas. Nos permite ir viendo en dónde se está concentrando la demanda y la movilidad de los alumnos de tercero de preescolar a primero de primaria, que generalmente cambia de plantel. Igual de sexto de primaria a primero de secundaria. Con eso tenemos muchas ventajas. Uno es... Solamente son esos dos niveles. En inscripción anticipada, así es. Son en esos dos. Y también el que puedan los padres de familia ir inscribiendo a sus hijos de preescolar. Los que vayan a primero de preescolar o a tercero de preescolar, los pueden también ir a inscribirse. Ahí lo pueden hacer directamente en el plantel de preescolar más cercano a su domicilio. Pero lo que hacemos en el sistema de inscripción anticipada con los de tercero de preescolar que pasan a primero de primaria y los de sexto de primaria que pasan a primero de secundaria, hoy ahora lo pueden hacer también por internet. ¿Qué les pedimos? Les mandamos una cédula. Y ahí vienen las opciones más cercanas que creemos que les puede convenir a los papás y ellos eligen. ¿La cédula es física o también la pueden ellos imprimir de internet? Tenemos de las dos. Puede ser por internet. Si ellos tienen acceso a internet, la pueden hacer por internet. De no ser así, de todas maneras van a estar recibiendo una cédula impresa en su escuela. Se les va a entregar y lo que tienen que hacer es hacer esa selección, llenar un poco de información. Se la regresan al maestro, el maestro nos la hace llegar y nosotros con nuestro sistema hacemos una distribución más equitativa. Con eso prevemos si para el siguiente ciclo escolar vamos a necesitar construir nuevas aulas en alguna escuela por esta expansión. Si se ¿Te da el margen suficiente? Me da el margen suficiente ahora sí para que podamos tener las aulas. Tú sabes que el arranque de ciclo escolar luego puede ser muy accidentado. Esto nos permite una planeación más estratégica, más anticipada, incluso para los presupuestos que vamos a requerir para esas expansiones en las escuelas y para que tengan los libros, el mobiliario, etcétera. Nosotros nos permite eso. Y a los padres de familia, el conocer antes de irse de vacaciones de diciembre, dónde va a estar su hijo colocado en una escuela. Entonces ya tiene garantizado su lugar. ¿Quién vaya a tener algún cambio de trabajo, de domicilio, etcétera? Si tiene un cambio de trabajo de domicilio, lo que puede hacer es pedirnos el cambio. Ahí no hay ningún problema. Se puede acercar a la USAE de su municipio, que es la unidad de servicios educativos de la Secretaría en cada uno de los municipios. Ahí puede solicitar su cambio. Un cambio de domicilio, pide el cambio de escuela. Digamos que la innovación básica es poderlo hacer por internet. Es poderlo hacer por internet y el hecho de que también se han recortado, se han movido las fechas. Estamos moviendo las fechas para poder hacer esta planeación anticipada, planeación estratégica. Pero sí, ya por internet, ya los papás ya pueden inmediatamente registrarse y en la primera semana de diciembre pueden descargar incluso su carta de asignación. Ya no tienen que ir a recogerla, ya no se la dan a los alumnos. O sea, los que no la hagan por internet, pues se les va a entregar también a la escuela su carta de asignación en diciembre y con eso ya aseguran su lugar. Muy bien. Daniel, otros temas, ¿te parece? Adelante. Aprovechan tu presencia aquí. Claro que sí, con gusto. Bueno, surgió esta emergencia sobre el tema del bullying, la nueva ley, un poco el debate que hubo entre ustedes como Secretaría de Educación y los diputados, si la ley estaba siendo pertinente o no, si hay que modificarla. ¿Cómo han caminado las cosas ya con el ciclo escolar avanzado? El fenómeno de la violencia en las escuelas sobre lo que sé que han estado trabajando y teniendo actividades con los maestros, capacitación, etcétera. ¿Cómo evoluciona a estas alturas? ¿Cómo lo sientes tú que tienes el termómetro pues de todo el estado? Mira, como toda ley, pues hay que ponerla a prueba. Este ciclo escolar nos ha permitido eso y bueno, pues dentro de lo malo que es que el fenómeno es real, está ahí, se han presentado los casos, se ha tenido la actuación por parte de tanto de la autoridad estatal como la autoridad federal. Nosotros salimos antes con esta ley, con los protocolos, luego salió la Secretaría de Educación Pública. Hemos tenido una gran evolución. Realmente esto nos está permitiendo tener un conocimiento más amplio del fenómeno, tener los datos reales, que era algo que también discutíamos aquí contigo. Diagnóstico.
¿Cuántos hay? ¿No? Entonces estamos recabando primer ciclo escolar que estamos teniendo los datos más precisos, más reales, que estamos intercambiando. Los maestros más alertas. Los maestros más alertas, por supuesto, ¿sí? Se han venido dando casos lamentables que en el pasado, al inicio de que se lanzó lo de la ley, pero conforme vamos avanzando, los maestros están más preparados, están más listos. La primera estrategia fue bajar toda la parte normativa y que tuvieran conocimiento todos los docentes, todos los directivos, todos los supervisores. Ya todo el mundo está enterado de cuál es el protocolo, cuál es el reglamento, incluso el nuevo reglamento, emitimos un nuevo reglamento, y ese ha permitido que el trabajo en la escuela que pues, complementa vaya generando la ley, mejor la ambiente. Ley es, la ley es muy general, muy enunciativa. La ley es muy general, sacamos el reglamento de la ley, pero aparte sacamos un reglamento escolar. Estamos hablando de dos reglamentos diferentes. Uno que es para precisar más la ley y otra es para los centros escolares en tema de disciplina. ¿Estos reglamentos tienen acceso los padres de familia, los propios alumnos? Sí, por supuesto, están publicadas en el portal de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Asimismo, se les hace llegar a las escuelas para que tengan de primera mano estos documentos, así como también dejamos un espacio dentro de los consejos técnicos escolares de cada viernes final de mes, Que suspendemos clase y hay consejo técnico. Cuando digo suspender clase no quiere decir que tengamos menos días de clase, también tengo que aclararlo. Se cumplen los 200 días del calendario escolar, más bien se ampliaron 8 días para que tengamos estos consejos técnicos. Y ahí, además de discutirse las metas, los compromisos educativos, un colegiado educativo o académico, también se discute el tema de la convivencia escolar. Hay un espacio para discutir sobre eso y se les hace llegar material a todos los docentes. Todos los docentes tienen en su mano el material, lo discuten en el colegiado y ellos van proponiendo las mejores. O sea, no hay manera de que no lo lean a la hora que van al colegiado todo el mundo. Todos los viernes ahí lo tienen. Ahí lo tienen con él, lo tienen impreso y también, por supuesto, el acceso en la página de la Secretaría de Educación. Tenemos programas preventivos, aquí hay que siempre distinguir lo que es la parte preventiva de la parte de atención. La parte de atención es cuando ya surge alguno de estos fenómenos lamentables y donde ya tiene que entrar más bien otro tipo de normatividad, ya entran incluso otras instancias como es Salud, el DIF o la Seguridad Pública, el Ministerio Público, dependiendo del tipo de daño que se tenga. Pero la parte preventiva es en la que permanentemente estamos trabajando con las escuelas, con toda la comunidad, en los programas, por ejemplo, de talleres artísticos, estamos fomentando mejores ambientes de aprendizaje a través también de conferencias, obras de teatro. ¿Sientes que sí hay una sensibilización en general de maestros, padres de familia y alumnos sobre el tema o todavía hay que caminar mucho para...? Hay que caminar. Este es un cambio gradual que se tiene que venir dando dentro de la cultura de convivencia en las escuelas y no se cambia en un ciclo escolar. Se está caminando, se está teniendo el termómetro, nos está diciendo que vamos avanzando, que hay respuesta por parte de la comunidad educativa. Hay molestias, por supuesto, de repente hay unas interpretaciones erróneas, quiero decirlo de esa manera, erróneas de lo que pudiera ser la ley, que a lo mejor luego presionan demasiado los docentes, ¿o no? En realidad es un tema de ponerse de acuerdo dentro de la comunidad y que cada quien haga su rol y de que cuando suceda algo haya una reacción inmediata que no se deje pasar por alto. Yo creo que en Guanajuato lo que hemos logrado es destapar justamente ese problema que se venía dando a lo mejor en oscurito. Al acercar estos mecanismos, lo que estás haciendo es destapar y te surgen. Acercas un mecanismo de denuncia y entonces empiezas a tener... A tener denuncias. Pues sí. No la tenías por medio de canales. No la tenías antes, no sabía qué era lo que estaba sucediendo, brincaba algo por aquí, nos enterábamos por medio de allá. Y ahora que acercas este mecanismo en el cual padres de familias de su casa pueden hablar al 01800 o los mismos jóvenes, a todos los jóvenes les estamos entregando una pulsera, unas pulseritas rosas, azules, naranjas, yo me traje la azulita, trae el número 01800-911-1213, que es el para la denuncia. Son paradigmas sexistas. ¿Perdón? Azules los niños y rosas los niños. Pues no, en realidad sacamos de los colores de tres colores diferentes, pues para que no, ahora por preferencias, pues la que se quisieran. Yo he visto a jóvenes que traen las rosas también, yo traía luego también una rosa, una azul, nomás que luego la regalo, ahorita te regalo esta. Y y ahí viene información, si tienen alguna consulta que hacer, tienen alguna duda incluso con el tema de la violencia escolar, de los protocolos, etcétera, también
también pueden llamar a ese número. No solamente es para hacer denuncia, es para orientarse también. ¿Los mecanismos de consulta, internet o los teléfonos, están recibiendo llamadas? Por supuesto que sí, cada de manera exponencial. O sea, recibíamos al inicio, cuando pusimos el centro de atención en el mes de enero, estuvimos recibiendo de una llamada por semana, más o menos. Bueno. Ahorita son pues llamadas diarias y llamadas diarias, y está creciendo exponencialmente, lo cual nos da gusto porque está funcionando como mecanismo y nos está llevando a nosotros a ir conociendo mejor el fenómeno e irnos preparando incluso presupuestalmente para el siguiente ciclo escolar, para el siguiente año fiscal y para el siguiente ciclo escolar. Déjame preguntarte finalmente, y a lo mejor te voy a meter en un lío porque no venías preparado, pero ¿qué ha pasado con las tablets? Sé que no depende solo de la Secretaría de Educación, pero había mucha emoción, era un compromiso. No venía preparado, pero con del gobernador. Pero por supuesto que estoy enterado, día con día trabajamos en ello. Traemos tablets para primero de secundaria. Tabletas para primero de secundaria, pero sí quiero, si me permites, hacer una precisión. No es el hecho de dar la tableta solamente el dispositivo. El dispositivo por sí solo no funciona. En realidad, más bien lo que hemos propuesto en Guanajuato, con la instrucción del gobernador, es cambiar el modelo educativo, lo que sucede en el aula, las relaciones que suceden. Para eso servirá la tableta. La tableta es un instrumento, es más, hoy ya iniciamos ese cambio, esa transformación del modelo educativo dentro del aula de primero de secundaria. Ya estamos capacitando maestros, ya estamos trabajando en ello. Si no existiera la tableta, de todas maneras se está transformando el modelo. La tableta va a ser una herramienta, y va a ser una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque le va a permitir una interacción diferente al docente con los alumnos. Va a haber una serie de contenidos que los alumnos van a poder acceder. Bueno, voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero incluso Si llegara a faltar por cualquier cosa un maestro, la clase no se pierde. Ahí puede el mismo alumno tener acceso al contenido, porque hay secuencias didácticas, hay evaluaciones, le va a servir para poder estudiar para los exámenes, para prepararse para las pruebas, etcétera. Y todo ese modelo diferente está llegando ya a las aulas de primero y de secundaria. Y las tabletas es lo último que llega. Entonces, la tableta está, pues, por supuesto, en un proceso de licitación. Nos está acompañando Transparencia Mexicana para llevarlo de una manera, pues, así como lo dice, transparente. Y estamos muy de comunicación con la Secretaría de Finanzas del Estado, quienes son los que van a llevar a cabo el proceso licitatorio. ¿Hay un calendario ya, un cronograma? ¿Perdón? ¿Ya hay un cronograma? Ya incluso las prebases, yo fui informado la semana pasada. Los niños que cursan hoy primero de secundaria podrán tenerla antes de que concluya. No voy a decir la fecha, pero sí hay una fecha. Esa la comunicará el gobernador, pero sí hay una fecha y será dentro de este ciclo escolar. Muy bien, pues estamos atentos, porque sí puede ser una revolución. Puede ser un cambio muy interesante. Va a ser un cambio muy interesante. Mira, incluso organizaciones como la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato nos ha estado también dando asesoría del modelo, porque conoce mucho de la parte de aprendizaje a distancia y tecnológico con contenidos, y hemos recibido una retroalimentación bárbara al respecto, y al menos como está planteado, la crítica es muy positiva. Como tú lo dices, va a venir a revolucionar el modelo educativo en secundaria. Muy bien, Daniel, gracias. Gracias por contestar todas las preguntas. Que muchísimas gracias. Seguimos atentos. Tendrás que venir pronto para actualizar la información. Por supuesto que sí, ¿no? Con gusto. ¿Te parece? Acepto la invitación. Correcto. Daniel Hernández Ruiz, subsecretario de Desarrollo Educativo de Guanajuato. Yo regreso, tenemos más información.